Bueno, mi gente, en esta ocasión Solucionar Electrónica de DJ trae un caso de un TV LG, el cual al energizarlo a la red eléctrica, vean lo que me indica el LED standby. Lo voy a dar una sola vez, prende en rojo, se apaga, vuelve a prender en rojo y hasta que me da una tonalidad blanca. Veanla, lo voy a apagar y apagó, ¿verdad? Vuelvo otra vez, se escuchó como un relé que se activa, prende dos veces y luego pasa a tono blanco. Entonces vamos a ver que, cuál es esta falla, porque esto falla mucho por revaling o reflow a la tarjeta de video. Vamos a decir la fuente o algún otro componente que nos está causando esta falla. Estamos compartiendo el video con ustedes. La LG es el siguiente, 47LW5600 el serial. Entonces ya vi que utiliza la tarjeta que tiene un disipador negro. Esto lo hemos sacado con reflow. Ya les explico el procedimiento. Se ha desarmado el equipo y probando que no sea la fuente y que es el problema en la PCB, en la de video. Vamos a probar primero para diagnosticar qué es el problema en el microprocesador, en el SOC. Vamos a tomar tensiones. Vamos a empezar por aquí. Tenemos los 24 voltios, esta es la parte de audio, las bobinas que dan para audio. Aquí deberíamos tener 24 voltios. Aquí debemos tener un voltaje menor de 1.4. Resumidas cuentas, aquí este es el valor ohmico más bajo que me da. Y me da 180 ohmios, pero miren, igualito tengo 11.83. Que este es el voltaje que va para la tarjeta Ticón. Por aquí, vamos a ver qué voltaje tenemos. Tenemos 0.900. Aquí tenemos 11.82. Por acá tenemos 11.82. 11.82. 11.82. 3.3. 5. El voltaje de los puertos USB, que son los que están aquí, no los tenemos. Debe ser que el SOC no le manda la habilitación a los reguladores. Estos son los reguladores. Aquí tampoco tenemos 5. Entonces, señores, aquí sí tenemos tensión. 3.3. 1.2. El oscilador, valga la redundancia, el cristal está oscilando. Este es 10.000 Hz. Tenemos señal. Y bueno, señores, aquí lo que queda es hacerle el reflow al microprocesador, o si no, hay que hacerle revaling. Entonces ya indico cómo yo en particular lo hago. Si despegamos el disipador, vamos a tomar la termopan que está aquí a colocárselo arriba. Y bueno, así está el microprocesador. Vamos a hacerle el reflow. De aquí ya enmascarada la PCB, vamos a proceder a seleccionar el programa número 5 y ya apretamos el botón de start y ya se está cumpliendo el procedimiento. Esto le aplicamos flux cuando aquí nos indique 115, 120,
120 grados, le aplicamos flux y lo dejamos otra vez cumpliendo su procedimiento completo. A esto le llamamos el reflow. Lo estamos haciendo con una máquina IR6000 y la temperatura o la rampa de tiempo y la temperatura se los digo al final del video. Vamos a prender la luz. Bueno, aquí ya llegó 118, 119. Vamos a subir acá. Fijamos este tornillo aquí. Y extraemos la tarjeta para echarle flux. El flux que yo utilizo es este, el Amtec 559. Y bueno. Listo, ya he echado el flux. Vamos a ver si logramos ver en la cámara más a fondo el procedimiento. A ver si apago entonces esta. Ah, no, ahí sí empezó a ver. Sí, ya empezó a ver bien. Ok, desde este ángulo. Entonces dejo que el flux haga su trabajo y le restaure la conductividad a las bolas, los balls de estaño que une la PCB con el microprocesador. O sea, vamos a esperar. El flux se va a tornar un color marroncillo y ya ese es el aviso de que ya está listo el reflow. Ya realizado el reflow, ya la colocamos aquí, no le hemos colocado el disipador para ver si activan las lámparas y por ende nos da video. Entonces vamos a energizarlo. Ya lo energizamos. Ahí se ve que prende el bar light. A ver si tenemos imagen. Y parece que sí tenemos imagen. Ahora vamos a proceder a colocarle el disipador. Y listo. Ponerlo a prueba. Le dije que el perfil de temperatura de la máquina se le iba a decir a lo último, ya que después que haga el video final le coloco el perfil y la altura del precalentador en la máquina. Ya he hecho el reflow a la tarjeta, a la PCB de video, energizado. Ahí está el logo del G. Ha subido el volumen. Bien, niños, hora de ir a la cama. Saquen esas bolsas de dormir si quieren recibir el primer beso de buenas noches. Nunca digo no. Listo. Hola, Fabi. Y si no puede hacer eso, él es inútil. ¿Se están divirtiendo conmigo? Ahora lo prometí es deuda. Vamos a la máquina para decirle el perfil de temperatura. Estamos en la máquina, en el programa número 9. Entonces vamos a ver cuál es los sets que tiene. R1, 160. L1, 160. D1, 100. R2, 060. L2, 200. D2, 60. R3, 1.00. L3, 250. D3, 250. R4, 1.00. L4, 230. D4, 70. Y R5, el final. Entonces, señores, la altura que tengo es, yo bajo esta de la tarjeta, voy a buscar una demostración, ya vamos a ver si tengo una demostración, bueno, de aquí, vea el espacio. El espacio entre la tarjeta y el precalentador de arriba. Así. Y así le doy enter a este y corre el programa. Luego que termina todo, le quito el flux que le he hecho con thinner y listo. Lo dejo reposar un ratico y lo instalo. Y tenemos el siguiente resultado. Este es el resultado. ¿Te ve? Ok. Bueno, señores, si se ve. Pues entrada de video analógico.